Ella con esas manos juntas una vez más ha salido a nuestro encuentro de cada uno de los cristianos que le quieren, que le acogen, que le aceptan como madre. Ella está aquí y con esa mirada bondadosa nos está invitando a juntos hacer ese camino de entrega, de sacrificio, de amor, de esperanza. Junto con María construimos la civilización del amor. Junto con María Santísima forjamos un mañana mejor. Junto con la Santísima Virgen de Fátima, intentamos demostrar a la humanidad que no los poderosos y los que más tienen pueden dominar este mundo, sino las armas del rosario, de la fe y del amor en Jesucristo nuestro Señor pueden solo en eso hacer que cambie este mundo y volver nuestra mirada a Cristo por medio de esta Madre Celestial. Compartimos en esta tarde este gozo junto a los tres pastores. Dos de ellos elevados ya a los altares hace unas horas atrás. Junto a este mensaje del Papa que nos ha invitado a cada uno de nosotros a acoger a María como nuestra madre, recordando ese episodio donde Jesucristo en la cruz entregó a Juan a su madre y la hizo suya, nuestra madre. Seguimos compartiendo este gran homenaje de guardada junto al gran coro Altmeister Ensemble Ecuménico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
ofrezcamos ahora esta Ave María. Depositemos en nuestra Madre, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta fe, este Ave María, esta Madre Celestial que nos quiere y que nos ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Brindemos fuertes aplausos a la Santísima Virgen de Fátima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Madre.